Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Me impresionó mucho la estructura del libro, del primer tomo, y la larga introducción que él hace, que es una cosa distinta. Y es larga, pero es necesaria, porque en realidad, después de leer la introducción, uno entiende perfectamente cuál es el propósito de él en escribir el libro. En realidad son dos tomos, sí. Pero sin habérselo preguntado a él directamente, a mí me parece que son dos tomos, simplemente porque haberlo hecho todo de uno hubiera sido muy largo. Y como ustedes saben, desafortunadamente hoy en día, los lectores, un libro de más de 200 páginas, le tienen como un poco de miedo. De todas maneras, la introducción es muy valiosa porque lo guía a uno, además, que es una cosa verdaderamente distinta. Yo no había visto una cosa como lo que él hace. El segundo tomo empieza una vez más con algo relativamente distinto del primero. El primero se concentra en realidad en las dictaduras, es decir, empieza con el totalitarismo y después va a describir dictaduras más específicamente. Aunque casi todo se concentra en el comunismo y el fascismo, pero también considera algunas dictaduras no de la izquierda, que es una cosa bastante curiosa. Yo estaba diciendo cuando entramos que yo hace un tiempo escribí un largo ensayo que lo titulé La izquierda eterna y la derecha que nunca existió, y en realidad estos dos tomos pudieran ser un estudio de la izquierda, porque es una cosa muy curiosa. Todos los totalitarismos, todos, son de la izquierda. No hay uno que no lo sea. Comparten una serie de características que todos son de la izquierda. Las dictaduras, que se le llaman de derecha, que para mí es un término que no tiene sentido, son dictaduras. Es lo que casi todos nosotros en realidad pensamos en dictaduras. La de la izquierda no, la de la izquierda son totalitarias. Pero este segundo tomo empieza con la primera parte, porque son cuatro partes, la tercera parte en sí, pero la que abre el segundo tomo, es sobre mezclas, trae a reducir la economía, que es algo que sobre este tema, dictadura, totalitarismo, uno no piensa mucho en las cuestiones económicas, pero por supuesto la economía está directamente ligada con la política en cualquier sistema, y también obviamente lo está en las dictaduras y en los totalitarismos. Entonces él empieza esa tercera parte con dos prototipos y cuatro modelos. Los dos prototipos son de la economía de planificación, como él le dice, que es una economía de control, se le puede decir de muchas maneras, pero lo que implica es que no es una economía libre. Y el segundo prototipo es precisamente la economía de mercado, que una vez más se puede describir de varias maneras. Algo curioso que él destaca es que estos dos prototipos, en realidad, no, ninguno de los dos son puros. Probablemente nunca han sido puros. Siempre tienen sus mezclas de algún tipo de intromisión del Estado, por libre que sea, porque el Estado en realidad siempre ha jugado un papel, por lo menos, manera de
establecer ciertos controles, ciertas reglas administrativas, así que es casi que es ridículo decir, pensar que puede haber una economía libre, completamente libre. Entre esos modelos económicos, entonces él hace una descripción bastante detallada de, como la doctora mencionó, el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo y el corporativismo. A pesar de que da una serie de detalles y menciona una serie de pensadores que verdaderamente es impresionante, y por supuesto también lo es la bibliografía que tienen los dos tomos, es algo verdaderamente digno de admiración, porque el trabajo investigativo que ha hecho, pues es lo que, por eso es que hace el libro tan grande. En el mercantilismo él destaca las ideas que quien no conoce mucho estos temas, sobre todo como es cuestión de economía, pues no conoce mucho el papel de los fisiócratas franceses, que son precursores a Adam Smith, el escritor de la riqueza de las naciones. Adam Smith vino un poco después, tomó algunas de las ideas de los fisiócratas franceses y como que le dio, lo redondeó más. Y eso es interesante. En la parte del capitalismo, esto es una cosa muy curiosa. Yo no sé, y sobre todo se lo he oído mucho a mi buen amigo Armando Rivas, que nunca se cansa de señalar esto, pero es una cosa muy curiosa, que Adam Smith, por ejemplo, lo que él describió, promulgó en su gran libro, no menciona la palabra capitalismo ni una vez. Sin embargo, Marx y Engels la mencionan cientos de veces, de una manera descalificativa, peyorativa, pero de todas maneras le dan, ellos en realidad son los creadores del término capitalismo. Julio, por supuesto, explica muy bien el sistema, cómo funciona, cómo debe funcionar, y el contraste con el socialismo, que una vez más, lo interesante que tiene para mí como historiador, porque como bien dijo la doctora, el libro no es un libro sobre ninguna disciplina, pero las incluye todas las que ella describió. Yo en realidad diría que el libro es un libro de ideas, y entonces pues alrededor de esas ideas lo va organizando de la manera que lo hace, pero de todas maneras menciona esos esas figuras principales de las ideas de la izquierda, que empieza curiosamente la Revolución Francesa. Yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo, a pesar de que Julio hace una diferenciación, que hay tres revoluciones francesas por los periodos distintos. No hay manera en el mundo que yo pueda describir nada de la Revolución Francesa como liberal. No hay ninguna manera. No tuvo nada de liberal, y lo poco que tuvo, no solo lo mató el terror y la guillotina, sino lo mató después Napoleón, que fue un gran dictador también. Además de todo lo demás, lo más importante que Napoleón fue un gran dictador. A la doctora se le quedó una figura importantísima y casi desconocida, que fue el precursor de todo esto en la Revolución Francesa, que fue Babeuf. Empezó con la conspiración de los iguales. Ahí fue donde empezó toda la maldición que nos ha caído después de la Revolución Francesa. Que aquí voy a meter un poquitico mi opinión personal. Para mí la Revolución Francesa ha sido la desgracia más grande que ha afligido a la humanidad, porque de ahí vinieron todos los males. Y el verdadero inventor de la Revolución Francesa, intelectual, el autor intelectual de la Revolución Francesa, fue esa gran calamidad de ser humano que fue Jean-Jacques Rousseau. De ahí viene todo. Él es el creador de todos los totalitarismos, que es de lo que se basa el libro en realidad. El cuarto sistema económico, el corporativismo, es de lo más interesante, porque una vez más esto es algo que no se conoce mucho.
Y se conoce quizás más por el fascismo, pero hay otros, una serie de otros sistemas corporativistas, inclusive uno que quizás muchos de ustedes no estén siquiera de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero aquí en nuestra América Hispana, el precursor fue Gerardo Machado, con su proyecto de Partido Único en Cuba, que fue antes del PRI de México. Había una serie de cosas muy, muy comunes con lo que él le pone el corporativismo. Y también, dentro del corporativismo, curiosamente, bueno, no para mí, pero hay muchas personas que probablemente ni siquiera acepten esto. Dentro de eso, él pone la administración de Franklin Delano Roosevelt, lo que se llamó en inglés el New Deal, pero que tiene una cantidad enorme de rasgos corporativistas y dirigistas, sino socialistas en sí. En el capítulo 9, que sigue con la propiedad y el individuo contra el colectivismo, una vez más él menciona a un autor muy poco conocido, que fue el escritor francés Bastiat. Bastiat tiene un librito, que malamente tiene 80 libras, perdón, 80 páginas, que se llama The Law, traducido en inglés, ¿no? Y en realidad, el que se lee ese libro entiende mejor lo que se conoce por capitalismo o como economía libre o libertad en realidad, porque eso es lo que se refiere. No, en realidad no tiene que leer mucho más después de leer Sebastián. Y ahí encontramos a Bastiat. Después entonces sigue la última parte, la parte cuarta del libro. Él la llama Aberración Idiomática. Muy interesante el título que le da. Y ahí, pues, incluye muchas otras cosas más, con los conceptos de legitimidad, introduce a un autor alemán no muy conocido, Jürgen Habermas, introduce a Hobbes, introduce los derechos y los diferencia, los derechos naturales y los derechos humanos, que no es lo mismo, y introduce también la teoría del consentimiento popular de John Locke. A la vez que también introduce el derecho de revolución, que también viene de Locke, y algunos de ustedes, como buen amigo el doctor Beato, saben bien que la constitución del 40, esa constitución tan adorada por los cubanos como por mí, tiene una cláusula, muy curiosamente, que inclusive la utilizó Manuel Urrutia en la defensa de Fidel Castro y su banda del 26 de julio. Él usó esa cláusula en la constitución del 40 para justificar el ataque del cuartel Moncada. Locke, por supuesto, lo hace de una manera distinta, y ese es el concepto que está, que una vez más no es muy conocido, en la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos no es el preámbulo nada más, al contrario, eso es lo más conocido, pero es lo menos importante en mi opinión. El derecho de revolución, que es la justificación que Jefferson le dio a el movimiento independentista americano, es mucho más interesante, y eso viene de Locke. Entonces, ya para ir terminando, en el capítulo 15, que es sobre las revoluciones en sí, él describe cuatro revoluciones que para él son paradigmáticas. La primera es la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688, muy poco conocida, pero fue la base de la Revolución Americana. La Revolución Inglesa y la Revolución Americana son completamente distintas a la francesa y a la rusa y a la mexicana y a todo lo que en realidad más bien nosotros pensamos en revolución. Es más, hay mucha gente que no le gusta siquiera que se le llame la Revolución Americana. Y sin embargo, déjenme decirles, esto no es una opinión personal, esto es una opinión profesional de un historiador.
La Revolución Americana fue profundamente mucho más revolucionaria que la francesa y que la rusa inclusive. Y estoy hablando inclusive como revolución social, y fue una revolución verdaderamente que perduró, que lo cambió todo, todavía sigue. Bueno, desafortunadamente últimamente no tanto, eso es otra cosa. Entonces, en julio, una vez más, como la doctora dijo, el libro no es cronológico, es más bien temático. Y entonces, termina por el principio. El último capítulo es sobre las democracias, y dentro de las democracias, habla de la democracia de la República de Roma, y por lo que él considera que fue una de las grandes, uno de los grandes fallos de la República Romana, que tuvo un gobierno mixto también, menos el derecho natural y los derechos individuales. Eso no existía en Roma. Y entonces, pues, termina curiosamente con la democracia griega, que como la doctora más describió, en realidad de democracia no tenía nada. El 10% de los griegos votaban. Por supuesto, las mujeres estaban excluidas, al igual que los esclavos. Pero de todas maneras, ese es el concepto que en realidad ha perdurado sobre una democracia, el gobierno por la mayoría. Y él, Julio, describe perfectamente bien lo que es en sí la democracia. Y si nada más que pensamos en la democracia como el gobierno de la mayoría, tenemos a Chávez, tenemos a Correa. Él lo describe muy bien como es, que se aproxima bastante, pero él lo hace más conciso que la descripción de la democracia que se promulgó por la Carta Democrática de la OEA en el 2001, que desafortunadamente nadie le hace caso. Yo conocí a Julio hace muy poco, pero hemos tenido una gran afinidad porque compartimos muchas ideas políticas, hablamos de libros que hemos leído los dos, y pues hay veces que pasamos 15, 20 minutos conversando de este tipo de cosas, y pues en realidad para mí es un honor y un placer que él me haya pedido que estuviera aquí hablándole a ustedes esta noche. Y a mí me parece que este es un libro que definitivamente vale la pena que lo lean, porque sí, es un libro largo, pero es un libro explicativo y descriptivo a la vez. Y él, a pesar de que es un libro de ideas, lo hace tan fácil de entender que verdaderamente es un placer leer el libro, y uno lo que no quiere es que se acabe el libro. Así que sin más, se los dejo ahí. Buenas noches. Primero, le doy las gracias al Cubic Center y a la Feria Internacional del Libro de Miami por haber escogido esta obra. Realmente es un honor. La Feria Internacional del Libro de Miami representa la exposición de escritores del habla castellano más grande en los Estados Unidos, y que tenga el título, o sea, que venga como parte de la palabra Miami. Pues para mí es realmente un honor, porque Miami es la capital de un exilio que rescató los valores de mi país, que aún están vivos esperando a un regreso. Y Miami es también la ciudad donde hemos conocido a nuestros hermanos latinoamericanos, y en esa confraternización hemos aprendido todos, y realmente para mí, y le doy las gracias a María Lagal por todo el trabajo que ella hizo en hacer esto posible. Quiero agradecer a este formidable equipo, a Luis Ignacio Alarcada, a Rosalina Whitmarsh y a Diego Trinidad. Realmente me han honrado con estas palabras del libro. Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por tomarse el trabajo de,
de venir en esta noche. Realmente me honran con vuestra presencia. Y sobre todo, le doy las gracias a Dios que hace todo esto posible. Como bien dijo Diego, esta originalmente era iba a ser un libro de un tomo solamente. Pero sugerencia de mi señora Marina, de Marlene, la editora, de Luis, el editor, y de un amigo, Carlos Alberto Montaner, que no pudo estar aquí, y les voy a decir por qué en un paréntesis, pues se decidió hacerlo de dos tomos. Y Carlos Alberto, hay otra función esta noche, y para hacer esta breve anécdota, en los que estuvieron en la primera presentación, que fue el 13 de junio, no sé si recordarán que eso era la época que estaba el Miami Heat en los finales, en los juegos de campeonato, y yo estaba mirando el almanaque y yo dije, ojalá que no toque un juego el 13 porque me va a aniquilar. Y efectivamente tocó el día del 13 y yo pensé, yo dije, qué barbaridad, estoy compitiendo con LeBron James. Entonces esta noche, pues Carlos Alberto está en una función y yo los otros días hablando con él le dije, tú sabes, Carlos Alberto, que en este segundo tomo estoy compitiendo contigo. Pero como nosotros coincidimos en ver la torta no como algo estático que hay que repartir, sino con la capacidad de ampliarse, pues hay público para los dos. ¿Por qué escribí este libro? Realmente la caída del comunismo soviético pues trajo una serie de expectativas de muchos, y a muchos politólogos lo tomó por sorpresa. En gran parte se habían establecido teorías que dijeron que eso no podía suceder así. Sin embargo, el transcurso del tiempo demostró que muchas de esas teorías estaban bien orientadas y siguen válidas hasta este momento. Y eso es que es una cuestión de sistema. Se puede explicar por qué algunas dictaduras han sobrevivido y otras no, por qué algunos procesos de democratización se han frustrado y otros han sido exitosos. La necesidad de poder identificar esos detalles, esos pormenores, es el afán por arriba de haber escrito estos dos tomos, para que se entienda la naturaleza de estos sistemas, que empiezan como movimiento, y la realidad es que la subversión no es algo que vamos a poder decir, ya hemos cruzado la línea, hemos encontrado la paz de nuestros tiempos, como dijo Wilson. Eso no va a ocurrir, porque es una expresión del mal ejercida desde el poder político. Hay que entender, cuando hablamos del despotismo, que realmente 10.000 años antes de Cristo, en la era neolítica, ya estábamos viendo un ejercicio del despotismo entre los tribus. En otras palabras, la sensación, el efecto, lo que es la democracia, lleva en sí 237 años solamente. O sea que es un fenómeno sumamente actualizado. Cuando miramos, y bueno, y si eso es el caso, ¿qué es lo especial del argumento que establezco? Las ideologías hizo una diferenciación de lo que es la noción de la filosofía netamente. En otras palabras, la filosofía como contemplación, como análisis de fenómenos, hizo más que establecer un mecanismo para contemplar y para vivir un modo de vida. La gran diferencia es que la ideología tiene una receta política.
En otras palabras, recoge un entendimiento religioso, recoge un entendimiento filosófico, recoge costumbres, recoge creencias, recoge tradiciones, prejuicios. Y de esa combinación parte con un plan de acción político. Si les pudiera decir qué es lo más que lo diferencia, para hacerlo lo más sencillo posible, es cómo ven al hombre y su naturaleza. La noción del hombre falible realmente está con nosotros desde los griegos. En otras palabras, el hombre es imperfecto. El cristianismo profundizó eso con la noción del pecado original, donde el hombre ya está proclive a cometer errores. En otras palabras, ¿cómo establecemos un mejor sistema político, un mejor sistema económico basado en esa realidad? Pero surgió otra corriente de pensamiento que vio al hombre en una luz diferente. Lo vio como un ser bueno, perfecto, se podría decir. Pero señalaba un culpable, y el culpable era su entorno. Era la cultura, era Dios, era la familia, era la propiedad privada, era la división de labor. Y cuando hablamos de propiedad privada, para partir desde ahora, pese al entendimiento que uno tiene como un instrumento de la era ya post-política, la realidad es que sociedades primitivas tenían equivalencia a posesiones privadas. De manera de que no es tan solo un fenómeno de la modernidad. Esta diferencia de ver el mundo, vimos su primera experiencia en la Revolución Francesa Jacobina. En otras palabras, ese periodo de 2 años que realmente fue el primer experimento socialista. Pero le faltó algo a la Revolución Jacobina para ser exitosa. Le faltó la tecnología, le faltó el poder alcanzar a las masas, porque en ese proyecto de que había que destruir todo para salvar a la humanidad, pues era difícil. En el campo a veces ni se enteraba lo que los jacobinos estaban dictaminando. No se prestó las condiciones. La revolución industrial, sin embargo, sí le facilitó, gracias al capitalismo, le facilitó las herramientas para que años después los bolcheviques pudieran implementar, pese al atraso que tenían, que pudieran implementar el primer exitoso proyecto socialista. El totalitarismo parte de ahí, aunque son muchos los politólogos que señalan su origen en sociedades hidráulicas. Y la razón por la cual particularmente uno llamado Werfogel, particularmente porque observaba que fue el primer experimento donde lo político traspasó a lo social, porque eran sociedades que vivían de una sola industria, el Estado era básicamente el empleador y la sociedad completa dependía de esa relación, entonces pues todo estaba politizado. Naturalmente, y Werfogel lo reconoce, no se compara con lo que vino después, cuando esa realidad se unió por la fuerza de una ideología y la tecnología para reforzar esas creencias. ¿Qué cosa tiene en particular el totalitarismo? 4 fundamentalmente. Y estas 2 obras se basan en mirar esos 4 aspectos. El primer tomo, la primera parte es su organización de la sociedad y el poder político. Nada es espontáneo. El totalitarismo organiza cada detalle de la sociedad. Tiene organizaciones de pantalla, tiene su mecanismo de proselitismo, tiene una serie de redes para penetrar lo más íntimo de
la sociedad. Y eso, naturalmente, pues tiene un impacto cultural. La enajenación, alienación, todo esto son síntomas de ese el dominio totalitario. La segunda cosa es que todo movimiento totalitario parte de una ideología radical. Y cuando yo digo ideología radical, me refiero a un sistema de creencias o una discursiva política, da lo mismo, porque realmente es secundario si creen o no. Si los chinos comunistas creen o no de verdad en el marxismo-leninismo, es irrelevante, porque es lo que ellos están utilizando para mantenerse en el poder, es parte del léxico oficialista, de modo de que hay que seguir catalogándolo como un régimen comunista. La tercer aspecto que tienen, y eso es lo que ya cruzamos el segundo tomo, es el control de la economía. Y el cuarto, el lenguaje. El lenguaje, por el impacto que tiene la cultura y cómo es una herramienta indispensable para redefinir la realidad. Como bien han establecido, entré en la parte de la economía y la incluí porque muchas veces, y esto es muy relevante en esta era que estamos viviendo, en cómo el socialismo, porque el fascismo tuvo la descabellada idea de pelearse con su aliado, que fue el comunismo, más allá de que estaban compitiendo por el mismo grupo, partiendo de los mismos fundamentos, excepto que, bueno, algunos veían como el mundo en lucha de clases, el otro lucha de razas, pero esencialmente vienen de un mismo árbol de considerarse de que están en dominio del monopolio del conocimiento, de que ellos son los visionarios de unas leyes que consideran que son absolutas, son materialistas, o sea, parte de un fundamentalmente un ateísmo, donde buscan establecer el paraíso en la tierra y buscan, o sea, para hacer eso tienen que destruir esencialmente todo lo que existe. Pero descubrieron en el camino que el sistema, particularmente la versión marxista, de que era muy ineficiente el manejo de la economía. Y si no se puede costear el sistema represivo, no se puede mantener el poder. Entonces descubrieron en gran medida lo que los fascistas se dieron cuenta mucho antes. Es más, por eso es que ellos decían que realmente ellos estaban imponiendo la verdadera revolución social. Descubrieron que era necesario la propiedad privada para poder costear su aparato. Pero naturalmente la propiedad privada, no como la entendemos nosotros, en otras palabras, que la persona, un estímulo para producir y que de esa producción, pues la persona tiene derecho a disfrutar de esa labor. No. La propiedad para su beneficio, servir los propósitos políticos. Y está bien, se le dé un margen para que sigan operando de esa forma. El fascismo estableció eso. Hoy en día, pues, vemos que realmente eran mucho más sabios que los comunistas, porque los modelos comunistas, básicamente todos, han adoptado, están en camino de adoptar la introducción, la manipulación de la propiedad privada de una forma selecta para poder costear su gran costo. Porque ese modo de organizar la sociedad, ese modo de mantener, de estar reforzando constantemente la contracultura, es costosísimo y es antinatural. En otras palabras, la naturaleza humana no va por la vía que ellos dicen que va, de manera de que hay que estar reforzando totalmente la mentira, hay que estar reforzando totalmente la imagen que quieren proyectar. Entonces todo eso cuesta una enorme cantidad de dinero. Pues entonces, ¿cómo se hace? Los chinos han descubierto muy bien cómo llegar a eso, y lamentablemente el mundo libre pues no ha tomado los pasos que habría que tomar ante el peligro que tiene. Efectivamente, todo sistema económico, como bien se ha dicho, es
impuro, en otras palabras, contiene elementos uno del otro, pero parte de dos bases filosóficas. Y eso lo explico para que, si entienden eso, pues puedes ver el capitalismo, puedes ver el socialismo como modelo económico, el mercantilismo, y lo vas a entender, te vas a dar cuenta, bueno, esto, aquí ves la mezcla, casi hasta pudiera decir, bueno, esto más o menos, X% de esto, X% de lo del otro. Es importante entender eso y escogí dos factores como puntos claves para poder señalar esa diferencia. Y eso es el trato que le dan a la propiedad. El otro es, ¿dónde está la prioridad? ¿En lo individual o lo colectivo? Entonces, hice algo que muchos amigos me dijeron que no hicieron. Y eso es entrar en el tema de la religión. Pero lo hice por un propósito principal. Lo hice porque considero esencial entender que realmente la mayoría de las religiones parten con un enfoque hacia el individuo. Y digo esto porque la superación del hombre va por la vida individual. En otras palabras, sí, ok, yo sé que algunos me dicen, bueno, pero el pueblo judío es diferente. Bueno, como le digo, por su mayoría, y aún así, el judaísmo hace un enorme énfasis en la iniciativa individual. Pero el hinduismo, el budismo, el cristianismo, es la acción del individuo la que en sí determina dónde va a llegar en ese esquema de valores de la religión. De forma que, ¿por qué entonces un sistema político que pone un énfasis en lo colectivo va a triunfar cuando va contra incluso la visión de las propias religiones? El tema de la propiedad lo uso porque simplemente todo sistema económico, mientras más oprime la propiedad privada, más miseria causa. Y cuando vemos los casos que lo han llevado a su mayor extremo, el gran salto adelante en China comunista, el experimento de Pol Pot, vemos la mayor cantidad de hambruna. Eso no es casualidad. Y los chinos comunistas pues lo catalogaron como los años de desastres naturales, toda esta serie de cosas. Pero de 1958 a 1962, entre 45 a 70 millones de personas murieron. Depende de quién vaya a creer, pero estamos hablando por una hambruna. Una hambruna que fue 100% causado políticamente, por un experimento loco. Entonces, eso es el gran peligro de ver desde el podio político el ejercicio del colectivismo radical. El tema del lenguaje, de la aberración idiomática, es un punto que está con nosotros hoy más que nunca. Y en eso el comunista italiano Antonio Gramsci estaba completamente acertado cuando él discrepó con Marx al decir que la economía era importante, pero el mayor determinismo, o sea, el efecto cultural, iba a tener un mayor impacto. Y hemos visto que es así. Escogí tres conceptos: la legitimidad, revolución y democracia, para presentar el argumento de cómo es que lo usan. Y la noción de la legitimidad es muy válido porque ninguna dictadura en la era moderna quiere decir que es una dictadura y aceptarlo. Todos quieren decir que están, que son legítimos, aunque no lo sean. Pero en otra época, bueno, el derecho divino de rey, en otras palabras, se aceptaba que no era de una democracia, pero está bien, era bienvenido. Las dictaduras modernas no han querido nada que ver con eso. Incluso cuando están siguiendo un dogma que básicamente es una religión política, no han querido hacerlo. Entonces, la noción de la legitimación democrática tiene dos caminos solamente: la legitimidad por el resultado o la legitimidad por el procedimiento.
La vía del resultado es la dictadura que te dice, el pueblo quiere porque aquí ponemos escuela y damos salubridad. ¿Verdad? Thomas Hobbes, pues, legitimó el despotismo porque decía, bueno, nos mantiene seguros y va a evitar que nos matemos los unos a los otros. La de procedimiento parte de una visión de John Locke, donde dice, no, no importa, aunque tú logres las maravillas del mundo, hay procedimientos que hay que respetar. Y la legitimidad se basa en eso. Él hablaba naturalmente del consentimiento popular. Jürgen Habermas, un connotado teórico comunista, marxista, pues, planteó en los años 60 lo que él llamó la crisis de legitimación, basado en precisamente eso, que él decía que el sistema capitalista había fallado en proveer los bienes y servicios que el pueblo, pues, que la sociedad merece, requiere, de manera de que no son legítimos. Bueno, este señor dice esto y realmente es como que si no se hubiera dado cuenta de la historia como se ha desenvuelto, porque no hay sistema que ha producido más miseria que el socialismo. Es más, él dijo esto después de la gran hambruna en China, de las grandes hambrunas en la Unión Soviética. Y, sin embargo, ahí vemos de nuevo la primacía de lo político, a pesar de la evidencia empírica que contradecía todo lo que él había planteado, la legitimidad basada en los resultados, parte de la noción, de nuevo, del contrato, la teoría del contrato social, que dice, bueno, a cambio de esto, te vamos a dar esto. Otra palabra, a cambio de la soberanía, pues te vamos a dar esto. Negocio flaco, realmente la legitimidad, como lo entienden los demócratas, solamente puede partir por el procedimiento, porque establece las reglas. Escogí la revolución porque esto es uno de los fraudes más grandes que nos han querido vendir los movimientos subversivos. Y eso es claro por su idea romántica. Romántica, aquí sale un producto y te dice un producto revolucionario, una idea revolucionaria. Y es parte del mercadeo. Y estos sistemas, pues realmente no sirven en muchas cosas, pero sí podrían trabajar muy bien en Madison Avenue. O sea, realmente sirven para este tipo de mentalización, de estarlo ahí repitiendo constantemente. De las cuatro revoluciones que yo cité como paradigmáticas, realmente fueron dos, porque la revolución estadounidense parte de la revolución gloriosa de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos fue el ensayo exitoso de la revolución gloriosa. La revolución de los jacobinos se limitó, pero los bolcheviques realmente lo llevaron a su desarrollo pleno. Pero es que dentro de todo esto hay un fraude. La revolución francesa, de nuevo, los jacobinos tuvieron el poder 2 años. Hubo un antes y un después, donde la médula era una médula liberal, pese a tal vez no estar tan clara como la estadounidense. Y en el caso de la revolución rusa, en 1905, la revolución de 1905 realmente fue con la idea de introducir nociones liberales. Los bolcheviques dan un golpe de estado en octubre, pero en febrero, está la revolución de febrero, totalmente para poner en juego un sistema, una democracia liberal. En otras palabras, estos movimientos han sido contrarrevolucionarios. Cuando vemos el modelo Castro comunista, Fidel Castro dio un golpe de estado ideológico. En ningún momento fue claro y decir cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus propósitos. O sea, que estos sistemas hablan y se consideran revolucionarios, cuando realmente no lo son, más bien son contrarrevolucionarios, porque hablan de objetivos liberales. Y cuando llegan al poder, pues ya están redefiniendo las reglas y precisamente acabando con esas nociones liberales. Y la tercera, en la democracia.
Yo creo que eso en nuestros días es uno de los conceptos más desnaturalizados que hay, porque básicamente lo que estamos viendo son pseudo democracias. Y en gran medida el mundo libre tiene mucho que ver con eso, en aceptar como ciertos aspectos económicos lo han querido introducir en la noción de democracia. Y eso es un error, porque la democracia es un sistema político que tiene como ingrediente el pluralismo, separación de poderes, control de constitucionalidad, y tiene que tener una sociedad civil para ser exitosa. La motivación detrás de la propiedad privada es porque es lo que establece fronteras seguras entre la sociedad y el poder político. La democracia griega nos han vendido como una inspiración, como que si realmente fuera lo y bueno, pregúntale a sus hijos, nietos, ¿qué piensan? Y oh, Atenas, ahí empezó todo. Pero es una mentira. En un sentido, Platón estuvo claro. Sócrates fue un perseguido político de la asamblea ateniense que tenía un poder irrestricto. La esclavitud proliferó. Es más, nadie quería trabajar. Dentro de ese 10% de población que podía participar en esa asamblea, que era por sorteo en gran medida lo que escogían, pues decidieron importar esclavos para que ellos hicieran el trabajo y ellos poder estar en esto. O sea, proliferó la esclavitud. La mujer espartana era mucho más libre, tenía acceso a una educación limitada, pero algo que no tenía su hermana en Atenas. Sin embargo, esto se lo ha vendido como algo glorioso. Son mentiras que han continuado y al persistir, y yo entiendo que no todo el mundo le interesa lo político, pero me baso en lo que es esencial detrás de todo este fraude que se ha, a través de los años, expuesto y hoy en día realmente ha pegado, porque la dictadura del siglo XXI no es nada más que el caballo de Troya conteniendo determinados principios argumentado sobre la democracia griega, que nunca fue. O sea, hay que pensar en eso, están glorificando algo que nunca existió. ¿Okay? Es algo parecido como el marxismo. Si tú vas a decirle a alguien de proyecciones que se hicieron y que ninguna se cumplió, que ocurrió totalmente lo contrario, lo lógico es que eso no hubiera durado ni un mes en la discusión pública. Pero lo que pasa es que se ha argumentado con una emoción, y eso es lo que apela a la emoción que no piensa. Porque cualquiera que hace un análisis frío se da cuenta que no es posible que triunfe. Es más, no te pudiera decir, estaría este hombre fumando algo raro cuando dice que la nirvana es llegar a un momento donde uno puede pescar por la mañana, por la tarde ir a la fábrica, un día por la noche entonces pues puede enseñar. Pero estos planteamientos serios y muchos de los sistemas subversivos que están en el poder o movimientos que se agarran de ese sistema de pensamiento vienen de eso, aunque no se crea. Y sobre la República Romana, yo creo que por su época fue formidable, porque reconoció la necesidad de establecer límites al poder político. Pero le faltó un principio abstracto de el equivalente a lo que es una noción de algo fuera de un marco que cualquier arreglo convencional pudiera establecer, que es por vía de los derechos, derechos naturales. Yo les agradezco los comentarios que ha recibido de este libro, pero realmente, más allá de pasar a una concienciación, yo creo que hay que desarrollar un plan de acción política, y eso tal vez es la aspiración más grande que tiene este libro. Yo creo que es necesario orar
Tenemos que estar alineados bien con Dios. Este es un problema que va mucho más allá de nuestras fronteras materiales. Esto realmente es una lucha que va, se extiende en otra dimensión. El ostracismo, hay que promover el ostracismo de estos movimientos, hay que hacerlos sentir vergüenza por defender sistemas tan bárbaros. Hay que aplicar sanciones económicas, hay que hacerle realmente difícil obtener los fondos para reprimir, porque no se equivoquen, cuesta dinero reprimir. El privar esos recursos a un régimen despótico es acortarle la vida. Hay que apoyar la oposición y la resistencia pacífica y armada. No se puede renunciar a ningún frente, porque este tipo de enemigo es despiadado, usa mecanismos irrestrictos y, pese a cualquier lenguaje de dar a entender de que están dispuestos a ceder el poder, no lo van a hacer. Y por último, promover la ineficacia política dentro de ese mismo sistema, porque los hay que están dispuestos, y hay que promover esa ineficacia para alentar una conspiración interna. Todos estos factores es la única forma, el confrontar, que se puede lograr que estos sistemas se caigan, porque el comunismo soviético lo tumbaron. Muchas gracias, y quiero decirles que no sé cómo estamos en ok, yo les invito, por favor, cualquier pregunta que tengan, manden un correo electrónico, y con muchísimo gusto yo les contesto la semana que viene. Había dicho de tener una sesión de preguntas y respuestas, pero hay una película empezando en 5 minutos. Hay una película en 5 minutos, imagínate. Así que le pido disculpas por lo de la corte de la pregunta y respuesta, pero por favor, mi tarjeta está allá afuera, con muchísimo gusto, escríbanme y yo les contestaré cualquier pregunta que tengan. Gracias a todos y que Dios los bendiga.